Inagrube. Cocaví es presentado por Royal Guard, cerveza oficial de Lollapalooza Chile, y Doritos, el snack oficial de Lollapalooza. Aquí, embarrando el layout. ¿No tenemos algo más fino como Nina Simón? Algo así como más elegante. Ya. Acaece que en estos momentos... Súper bien, Panchito. Acaece que en estos momentos estamos en el piso 21 del Hotel W Santiago. Un lugar donde... 360. La vista, 360. O 290 quizás, por esa parte del bar. Claro, sí. Claro, 290, pero tenemos vista a lo más selecto de Santiago, lo más alta gama. Entonces dijimos, si recibimos invitación del Hotel W, ¿cómo no ir con Álvaro Mar? Quien viene subiendo. ¿Viene? Me indica. Ah, sí. Sí, ya. Ok, subo, me dice. Viene subiendo de al auto. Lo que pasa es que probablemente el ok subo me voy subiendo al Cabify. Pero queremos agradecer a todos los hoteles que nos invitan, porque la vez pasada fue el Marriott, hoy es Hotel W Santiago. Estoy demasiado emocionada de volver después de tantas activaciones hechas en el Paleolítico de Horizonte. Estoy acompañada del equipo, siempre aperrando, siempre te morí. Estoy esperando a mi mimosa, no es hueveo. Está Panchito aquí, mira, miren. Que hay gente conectada en un live. ¿Ah, sí? Ahí, sí, pues. Entonces, hola, gente. Ahí estoy. Está Arrange. Ahí está Panchito, controlando todo. ¿O no también? También. Oye, espero que haya gente bajando la aplicación en este momento para acompañarnos en esta en este paseo por el buen gusto. Sí. Lab Horizonte está disponible para Android, para iPhone, para Motorola, para Nokia 3000. 5120. Me encanta esta canción, la encuentro tan corneta. Como el comercial de Radio Carabineros. Radio Carabineros informa. Hay una congestión en calle Isidora 3000. Es el alta gama de Álvaro Marpo. Dejando la cama. Se quedó en pana. Mucho auto, poca benzina. Esto es más como de Radio El Conquistador. ¿Sabes que el conquistador me conquista de repente? Sí. Saludos a las otras radios. Sí. ¿Podemos hacer eso? Sí, sí, desde luego que sí. Estamos sobre las envidias, sí, entre los otros equipos. Estamos por aquí, sobre. Aquí nada de radio enemiga, ¿no? No. Buena, y tampoco eso de decir radio amiga, ¿cachado? Como, oye, la radio amiga como la que está al lado. Sí, porque siempre se dice como con ironía. Además, bueno, ¿cuál es nuestra radio amiga? No tenemos ni una al lado. ¿Qué triple W viene después de Horizonte? Tenemos radio hermana, eso sí, del conglomerado. Sí, del conglomerado. Tenemos, claro, a Radio Play. ¿Aplausos? Claro. ¡Aplausos de jamón! ¡Aplausos de jamón! Tenemos también la radio rockera. ¡Rockera! ¡Sonar! Sí. Con todos los minos de la radio. Se mueren. Oh. Ese piso 2. ¡Man, delicia! Tenemos también T13. Tele13 Radio. Que nos robó el 103.3, pero no importa, no hard feelings. No, para nada. Y tenemos ya C13 activado. 13C. 13C. 13C Radio, sí. Ya. Aplausos para ellos también, mi chica. Queremos contarles como un preview que pronto tendremos además nuestro querido Podcast Fest. Se viene trabajo, Francisco Javier. Así que nos pedimos vacaciones en mayo, lo que vendría siendo mayo. Día del Trabajador. Mira, yo en mayo tengo un matrimonio, así que después de todo el ejercicio que estoy haciendo, espero estar caer en ese traje. Pero ¿ese matrimonio es tuyo? No, todavía no. Wink, wink. Falta todavía. Ya, bueno. Quiero agradecer entonces a toda la gente que está conectándose en el hashtag Cocaví Horizonte. Hoy día haremos el programa de altísima gama desde las alturas de Locondes. Estoy muy feliz. Y me comería un pastelillo. Voy a medir el azúcar. Porque ¿cómo voy a perder la oportunidad de comerme el gollico de hotel? Obvio. A mí me encanta la vida de hotel. Sobre todo el W. Yo le conté... Bueno, no voy a decir tanta... Sí, voy a contar mis intimidades. Otrora yo era productora general de la Radio Horizonte. Y teníamos un deal con el Hotel ya. W. Nah, pues yo cuando quería motelear, venía para acá. ¡Cállala loca! ¡Cállala loca! Sí, tuve grandes experiencias aquí, así que agradezco a todo el personal que me saludó en la entrada. ¡Hola, Ina! ¿Cómo has estado? Lo de siempre. La Ina, lo de siempre, claro.
Gina tanto tiempo, Sabina. O sea, Gina tanto Gina. Tiempo. Todavía toma Cosmopolitan. No, eso era cuando veía Sex and the City. Estamos hablando de 17 años atrás. Lo que quiero decirles es que si ustedes vienen al piso 21, hay un tipo de bar que es como un deck con piscina. Si van al piso 4, también tienen otro, que es un barcito, que tiene también un restaurante. Se hacen eventos ahí muy, muy particulares. Y la vitrina de vinos es otra bola. Más les contaré cuando vuelva de canción, porque voy a ir a darme una vuelta de reconocimiento. Que francamente, este lugar, una joya. Igual tení, ¿cuánto? 3 minutos. ¿Para rellenar? ¿O no, para ir a darte una vuelta, si la canción dura? Por favor, Francisco, ¿podés presentarnos la canción que había ¿Y qué pasó con la pauta? La tengo acá. No, si era por si quería también... No, yo no. ...pronunciar la canción en alemán. Yo aquí... ¡Ah, miércoles! Ya, bueno, esto es porque el fin de semana volvieron los Bunkers. ¿Ah, sí? Y hubo un concertazo en el Santa Laura. ¿Hubieron dos? Hubo dos, jura. Dos fechas. El mismo fin de semana. Sí, po. Y llenaron el Santa Laura. Sí. A alerta de Universidad de Chile. Bueno, queremos darle la bienvenida de vuelta. Yo los quiero mucho a los cabros, así que esto es Me Muelen a Palos, de los Bunkers. Así comenzamos este martes de altísima gama desde Hotel W por Radio Horizonte. Señoras y señores, dejo con ustedes a Ina Groovy. ¿Cómo creen que tenga todavía presentación esta cuestión? ¿Por qué no lo puedo poner como cuando me llaman por teléfono, yo no contesto y se va a buzón de voz? Pongámoslo de nuevo, ¿se puede ser? No, no se puede. Ok. Estáis pidiendo mucho. Está un zorral. Ustedes saben, chickens, que cuando uno se va fuera de la casa, se lleva polerón, se lleva gorro, botella de agua. Algunas veces uno se lleva calchuncho. ¿Algunas veces? Algunas veces. Es que uno no sabe de repente qué va a pasar la noche afuera. Pero nosotros, cuando hacemos transmisiones con Panchito on tour, que hemos hecho tres. Uno en Solo para Muñecas, uno en el Marriott y ahora en W Santiago. Sí. Nos llevamos todas las máquinas, todos los cables, todos los efectos de audio, todas las cuestiones. Así es que gracias a ti, Panchito, por el esfuerzo técnico. Ah. Se corre, ¿ah? Se corre. Se suda la categoría. Oye, Álvaro Mart no ha llegado. Ustedes saben que siempre suele llegar tarde. Hola, Pati Leiva. Oye, sáquenme hoteles a mí también, dice. ¡Ay! Tiene toda la razón, ¿sabes qué? Tiene toda la razón. Y ahora... ¿Cómo dice? Sí, pretendo. Estoy viviendo la vida. Living the life. Oye, sería bacán hacer el programa aquí todos los días. No, no está mal. No está mal. Mira, mi vértigo se podría acostumbrar. Sí, pues. ¿Qué son 21 pisos? ¿Qué son? No, ¿y qué son los vidrios de arriba para abajo? Nada. Claro, claro. Esa gente que tiene oficina con todo como vidriado, brígido. Oh, saludos por ustedes, weón. Sí, debo ¿cómo decir lo que hacen? Me relaja ver los autitos por la autopista, así tan pequeños como una hormiga. Todo muy pequeño. Ay, sí. Lo que no está pequeño es la pauta del día de hoy. En serio, Álvaro, son las 10:13. Lo odio. A lo mejor Álvaro piensa que este programa va a durar 3 horas y no. No, él tiene reunión también a las 11:30. Ah, ya, ya. Le pido de mildis a la gente con la que me voy a reunir a las 11:30. Va a estar todo bien. Y le pedimos también perdón a la gente que creyó que este programa iba a durar 3 horas. Lamentablemente por esta vez no se puede. Sí, ¿cuándo va a haber una extra large? No sé. Cuando venga Pati Leiva. Ya. Álvaro Martí, estamos esperando. Voy a partir por las noticias. Vamos. Voy a partir por la que no puedo partir. O sea, tengo que hablar con Álvaro de la que íbamos a partir. Pues sí. El titular del día, ¿no? Hay que dejarlo valor. Vamos a partir con Ghost Town. Ghost Town. Durante la madrugada del jueves 9 de marzo en la región de Valparaíso, un hombre llamó... Es que creo que conozco a este hombre, güey. Ah. Creo que me lo comí. Creo que duramos 9 meses, de hecho. Pero... Es que, bueno, voy a leer la noticia. ¿Cómo dice? El juez... Ah, ¿no? ¡Ah! ¿Esta no es? Pusiste una versión diferente de Ghost Town. Esto es Special Naked. Me gusta, igual. No, hay que buscar la otra. Bueno. Durante la madrugada... Vuelvo.
Durante la madrugada del jueves 9 de marzo en la región de Valparaíso, un hombre al quien Agrubi conoce, parece ser íntimamente, llamó para realizar la denuncia con el fin de recibir ayuda de los uniformados por la alerta paranormal que tuvo en su vehículo. A producto de esto, miembros de la subcomisaría Gómez Carreño arribaron hasta el lugar para prestar soporte. Esto es Reñacal, ¿tupo? Sí, ¿no? Parece que sí. Entonces no puede que no sea el loco. Hubiera sido recreo. Muerto. Ah. Sin embargo, Carabineros no logró encontrar ningún fantasma. Me encanta que la noticia lo date. ¿Cachai? Lo especifique. Obvio. No encontramos al sujeto paranormal. Bueno, se hizo una búsqueda exhaustiva. En el vehículo del inciso y bueno, no se pudo encontrar nada. ¿Por qué hablo como argentino? No hay que ver. Ghost Town. La encontré. Gracias. ¡Demón! Mira, ya pusimos los bunkers y Gonzalo y Troll nos dijo, no, sí, Gonzalo y Troll. Pero sí. Gonzalo y Troll, en esta radio ha sonado Salo Reyes, ha sonado Rafael Acarrá, ha sonado Américo, ha sonado el grupo Alegría. Lo que no sonará es Malverso Plata, Sobre mi cadáver. Sí, no, es totalmente. Es que no tiene ni siquiera una canción. Pizza, si es que la Pizza Nostra llegase a ser como oficiador, podríamos escucharlo. O el Alto de las Condes. Pero eso ni siquiera ahora, po. Ven a un lugar especial. Ya, Dios. Ya, bueno. Va a temblar. ¿Te cachai? Tiembla ahora. Oh. Van a ver lo mejor de mí. Sin embargo, Carabineros no logró encontrar ningún fantasma. Lo que sí encontraron fue un cuchillo, un arma de fuego y droga. Esta canción dice Costai. ¿Costai? Costai. Es como, ¿qué estáis haciendo? Sí, ¿en qué estáis? ¡Costai! ¿En qué estáis? Según dio a conocer la institución policial, se habría tratado de cocaína o... Oh. Puede ser el sujeto, pues. Anda, tranquilo, amigo. Lo cual derivó... Sí, porque ¿cómo, con qué empecé a ver cosas como fantasma, como con hongo, ¿no, Mila? Yo, ¿y por qué me pregunta ya la Mila? Porque es joven. Mira, póntelo. Hongo. Hay un micrófono al lado tuyo. Hongo, LCD, todas esas cuestiones. Con eso uno ve fantasma. Tenía un micrófono, Mila. Ya. Pero si estáis con abstinencia, ay, sí, así como de alguna droga, hay gente que... No sé por qué estoy contando a esta wea. Ya, dale. hermoso. Pero ponte tú, hay gente que si consume demasiadas pastillas, demasiada cocaína y después está como con abstinencia, ¿ya? Hay un síndrome en que empiezan a sentir como bichitos afuera, o sea, como que les corren por la piel. ¿Dios? No, boli. Tiene un nombre especial. Cold Turkey. No queremos ser mucho espaviento, pero... ¿Aló? Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la... Ponte los audífonos, por favor, esto es bien parecido a una radio. Pero vas a caer. Ahí está tu micrófono. ¡Ea! Ahí está tu Bellini. Oye, por fin, perdón. No sé si hablar o no hablar, porque no quiero interrumpir, porque llegué tarde y estoy interrumpiendo, nada que ver. No estoy interrumpiendo, estoy complementando. Ah, pero ¿con qué voy a complementar si no cacho de qué están hablando? Estamos hablando de que un hombre en Valparaíso, ¿ya?, llamó a los pacos porque sentía que había un fantasma en su auto. Buena. Ghost Town. ¿Pero eso dónde, en la subida de Ecuador? No, en Gómez Carreño. Ah, pues sabemos que en Valparaíso se ven fantasmas. Se ven fantasmas. ¿Cuántos fantasmas? Puro muerto. Oye, ¿te recibieron bien en Doble de Santiago? Sí, por supuesto, estoy acá. ¿Vas a tomar Bellini o vas a tomar espumante? Espumante. Ya. Oye, esto es lo más Mari Rodri que hemos hecho. Ay, Rodri. Bueno, entonces, ¿te estacionaste alta gama en el hotel de altísima gama? Sí, me preguntaron si era huésped. ¿Y tú dijiste? En tu sueño, baby. En tu poto. En tu poto. No, en Tusca. ¿Tení pinta de huésped? Por eso dije, oye, bueno, puede ser. Yo soy huésped de este lugar. Bueno, saludos. ¿Sí? Amigo. Ah. No, yo voy ahí a la pirámide nomás. ¡Ah! La lora. Ya tú estás leyendo esa noticia antes de que llegara ahí, porque la noticia que más nos convoca el día de hoy es una gravísima. A ver. Y tiene que ver con aduanas. No me digas. Sí, va a estar todo bien. Yo te digo, todo va a estar bien, no te preocupes más. Mantén el móvil. Voy a lograr acomodar. Ahí sí, parece. ¿Te he echado atrás? Ahí, ya. Ahí estamos. Sí. Ahí está.
esto es hacer radio, parece, ¿ah? ¿Eh? Oye, 11:30 tengo una reunión. Voy a llegar así como, oye, ¿sabes qué, compadre? Te lo regalo, weón. ¿Sabes por qué, weón? Porque te quiero. Te lo merecís. Buenos días, Mónica. Bueno, buenos días. Mira, le voy a decir, mira, si tú quieres tomar posesión en dólares, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mauricio. Es como, buenos días, Mónica, hola, Mauricio. Espérate, cuando ese loco salió de la cana, podríamos ir a recibirte con carteles. Oh. Que, como los de Ricky, queremos que los googlee. Claro. Y que diga, ¡ah, Mónica! Buenos días, queremos refugiarnos en el dólar. Sí. ¡Refugio en el dólar! Ahora sí, voy con la noticia que nos convoca. ¿Con ya. pie, boca, pie y mano? Sí. ¿Chris ha tenido esa porquería? Bueno, yo hoy día llegué tarde porque tener un hijo es una ruleta rusa. Sí. Y me salió la bala. Entonces, ¿los pies? Estamos con fieres, con cuestiones. Sí, ahí está. Ya que nos auspiciaron los otros, sí. Vine a donde el hermano, el a ver hermano, si de Picao. De Caín y Abel esta cuestión. Exacto. Esta relación. Entonces. De perdón. Caín, vos estáis de Abel. Ah, mira, ¿eh? Sí. ¿Abel? Oye, ya. Sí, vos estaba con la. Con la wea. No sé con qué cuestión está ahora, pues, pero estaba con esa cuestión que tienen los niños que de día se sienten la raja y la noche le da fiebre. Está con virus estomacal, alguna cuestión. Claro, la Ale lo ha pasado como el hoyo en la noche. Parecido. Y yo no me despierto, no tengo el sueño muy pesado, pero claro, me toca en el día, es como, ya vos, hazte cargo. Bueno, parte de poner la semilla donde germina. Claro. Esta noticia se llama Pásame más tinto, se vino la aduana. La Dirección General de Aduanas, DGA, en Argentina, incautó cerca de 500 vinilos de la banda Vilma Palma. Alma y Vampiro. Eso. O bien, más conocidos como los Beatles argentinos. Tal cual. Dicho por ellos mismos. Sí. Si no hay una versión más cercana, que nos avisen. Valuados en alrededor de 5 millones de pesos argentinos. ¿Cuánto está eso? Como 250 pesos chilenos. Hoy día lo que estás pagando por el minuto en el parquímetro, ¿ya?, te está significando comprar el doble de ese cargamento. Ok. Y me da pena. Porque fueron requisados. No, y en Uruguay. Sí. O sea, era para toda la población. Cada uruguayo tenía una copia de ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eran los dos primeros álbumes del... Exactamente. Mira, ¿dónde sale? ¡Me vuelvo loco! ¡Por vos! No, pues tú sí, la parte de abajo, yo la arriba. Ah, ya. ¡Por vos! ¿Abajo o arriba, Álvaro? Depende del momento. Sí. Depende del momento. Termas de Howell. Listo. Ahí hubo de todo. Sí, infomerciales. De todo. Según informaron a través de un comunicado, el control tuvo lugar en el paso fronterizo internacional Gualeguaychú Fray Ventos. ¿Qué? No estoy inventando. Gualeguaychú, sí. Gualeguaychú Fray Ventos. Es conocido. ¿Dónde está? Nosotros tenemos colchones más, sí, bueno, más palacios. Donde la aduana detectó una camioneta blanca proveniente de Uruguay. Mira, era como un pan de molde. ¡Loco por vos! Venía un pan de molde con dos locos a bordo. Tomando tereré. Claro. Y venía escuchando acá. Y dijeron, a ver. No, y dijo, oye, parece que hay problemas ahí. Zorrazo. Bueno, y la camioneta llevaba 483 vinilos. De la banda Rosarina, ampliamente reconocida a principios de la década de los 90. Mira, ¿tú conoces ahí a Vilma Palma de Vampiros? No tengo idea quién es. Oh. ¿Está sonando en este momento? Uno es una banda de culto. ¿Qué año naciste tú? ¿El 2000? No, casi, el 99. 99, cacha. Ahí Vilma Palma de Vampiros ya estaba bajo tierra ya, sí. Bajo cocaína. Bajo cerro de cocaína. Bajo todas las drogas. Sí, bo. Nosotros pudimos experimentar lo que era pedir la pachanga en una discoteca, ¿cachai? Al claro. DJ. Nosotros pedíamos rock argentino de verdad. Y que te tiraran esto. No, ese bajo de la poronga que entra ahora. Ahora. Es muy bueno.
Oye, todo bueno. Ah. Es todo bueno, weón. Sí. Lore ahora, ahora, agua. Nos van a echar, weón. Estamos matando, deben haber dicho en esa época, cuando escucharon la primera vez esta mezcla. Bueno, pero el personal de aduana dijo, este ingreso es con fines comerciales. Sí, por supuesto, nadie va a, o sea, de hecho, habían pasado recién 55 kilos de cocaína, pasaron, pero cuando el perro detectó, olió a Vilma Palma, sí, dijo, no, contrabando no. Consumo problemático para la población. De hecho, dentro del catálogo... ¡Reproches! Encontraron los dos discos más importantes, Los Germinales. Vilma Palma de Vampiros. Claro, el primer disco. El álbum blanco. Y 3980, que es el segundo. 2112. Claro. 3980, yo creo que era la dirección del dealer. Lo hicieron en honor al pelado poronga. Al cabeza de poronga. Fue el que financió el disco. Especialistas aduaneros, no sé. ¿Existe la palabra especialista y aduanero? Quilín 5-6. O sea, mira, yo en la última semana he conocido de todo, así. Técnico en importaciones, ingeniero en no sé qué. Pero cada vez que me nombraban un gallo, eran 300 lucas más. Ah, ya. Hola, ¿tienes que sacar un papel conmigo? No, voy a caer en eso. Cuando la gente me decía, a ver, Álvaro, pero explícame una cosa. ¿Esto lo embarcaron con agente o directo del embarcador? No, fue con el directo. Yo, 300, 500, 800. Oye. O sea, que me salió salado. Es como ir al doctor y te derivan a como interconsulta. ¿Acaso? Claro. Tú vas a uno donde sí, este buen va a ser todo, como el gasfitter de todo. Y dice, sí. No, bueno, yo solo veo el gasfitter en la parte derecha de claro. La tubería. No, pero ahora es así como, a ver, cuénteme una cosa. Edad. 43 años, perfecto. Ya mire, va a hacerse un perfil lipídico, te crítico, y me lo manda por mail. Bueno, ¿para qué vine entonces? ¿Para qué vine? ¿Por qué no me mandaste toda esta instrucción por mail? Y listo. Amigo, quizá a ti te cae mal lo que te voy a decir, porque a ti te gusta que la gente pague y pague los impuestos y todo. Sí. Pero existe una consulta online que en verdad no es consulta, solo. Pero tengo un bigote, ¿qué me pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si tú te metes en doctor911.cl, ya. Pagas 990 pesos. Mentira. Por pedir orden médica. Vas directo al laboratorio, te haces todos los exámenes y llegas a la consulta con todo listo. ¡Oh! ¡Qué rico! Lo voy a hacer. Ofertón del día de hoy. Tenemos perfil lipídico. HDLA es reduciendo. Tenemos también. Tenemos. Antígeno prostático. ¿Y por qué no añadir, Álvaro, si estamos en esto? Un Papa Nicolau. Que te lo hace el mismo Papa Nicolau. Oh, sí. De hecho, el resto de diciembre, después de que el. Santa Claus no tiene pega, es Papa Nicolau. Oye, pero igual buena. ¿Cachai? Imagínate llegar el doctor y te dice, ya, así como el doctor como diciendo, ya, oye, deposítame los 50.000 y ándate. ¿Eh? Y le decís, ya, me va a traer un perfil lipídico, y tú le decís, lo tengo. Sí, po. ¿Cómo? ¿Ahora el chino? Po. Bueno, trabaja. Eso me pasó a mí cuando fui a la esta. ¿Ah? Y le dije, no, si están, acá están. Aquí está, por igual me derivó. En Doctor 911. Los voy a derivar a continuación a música. A ver. A ver, Gonzalo y Troll, si te gusta. Esto ¿tenemos canción? Humedad, sí, de Fármacos. Ah, qué rico. Qué rico, humedad, madre. Así parte. Seguimos haciendo Cocavión Tour desde W Santiago. Hoy, por Radio Horizonte. Alta gama. Junto a Ina Groovy seguimos en Cocaví por Horizonte.cl y la aplicación de Horizonte. Royal Guard y Doritos, auspiciadores oficiales de Lollapalooza Chile, presentan Hola Lola. Hola Lola. Emociones se sienten, emociones fuertes se sienten. A solo horas de comenzar Lollapalooza Chile 2023. Le apago el micrófono. A solo pasos de la hora. Sí, a pasitos de los pasos.
Ya estamos a 3 días de volver al Parque Bicentenario de Cerrillos para ver a nuestros artistas favoritos en Lollapalooza. Y ya que estamos en eso, ¿en qué estáis? ¿Sabían que Pedro Piedra es uno de los artistas que más veces se ha presentado en diferentes escenarios del festival? Y es que el músico no solo ha tocado su proyecto personal, sino que también con 31 minutos. Uh-huh. Y ha invitado a muchos otros shows. Multifacético el cabro, y eso claro. Es lo que veremos en este Lollapalooza 2023 Chile. Royal Guard y Doritos, auspiciadores oficiales de Lollapalooza Chile, presentaron Hola Lola. Este año Royal Guard vuelve con todo a Lollapalooza Chile. Prepárate a disfrutar de un lineup único de variedades en nuestro Royal Bar, porque somos la cerveza oficial de Lollapalooza. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Hola chicos. Llega, please. Podríamos entretener en estas terrazas. Ay, Flor. Piérdete en hashtag la otra dimensión de Doritos. Este Lollapalooza, acabo de cachar qué canción es. Es la mejor. Qué grande. Bueno, sé que me voy a poner de pie, voy a hablar. Oye, Pancho, mándame esta. De ahí, por WhatsApp. Es una banda que se llama Los Colorados. Una banda rusa que se llama Los Colorados. Una banda rusa que se llama Los Colorados. No, me cago. Ya, pues piérdete en la otra dimensión de Doritos. Este Lollapalooza, una dimensión donde hay entradas dobles VIP y generales. Participa por las tuyas ahora. ¿Cómo? Compra tus Doritos, escanea el código QR y listo. Tú has. Oye, para que no cachen que estamos on tour, ¿te gusta salir? Me encanta. O sea, yo sinceramente haría el programa acá toda la semana. Oh. Desde la piscina. Sí, hasta lo haría gratis. ¿En serio no cobrarías? Te lo juro, bueno. Te lo juro. Oye, pero es que con esta vista inspiradora y este trago inspirador y esta media luna inspiradora. Queremos agradecer porque teníamos Catherine Salosny, teníamos cascada de frutas de la estación. Explosión de chocolate, teníamos paleta de colores de frutas de la estación, de la Macedonia. Estación, sí. Macedonia en un pincho. Siempre Macedonia harto en un pincho. Kiwi. Sí, siempre que te meten a esa cuestión de explosión de frutas de no sé qué, es harto kiwi. ¿Sabéis por qué le meten kiwi en un hotel como este? ¿Porque es de exportación? Porque es lo más liviano que se puede poner en la bandeja de la fruta. Ah, sí. Michi. Cada domingo W Santiago. Qué asquerosa esta música. Te sorprende con exquisito Sunday W Brunch. Donde encontrarás estaciones maravillosas de ensaladas, ceviches, pastas, carnes. Qué rico. Cocina en vivo, postres, free flow drinks, en cócteles seleccionados, jugos y bebidas. Los montajes son excepcionales. Hay DJ en vivo y todo lo necesario para animar el domingo. De verdad, es muy bueno el panorama. ¿A qué hora empieza? Empieza a las... Voy a dar entre las 13 y las 16, fíjate. Qué rico. Qué rico. Entonces, el valor por persona es 49.900. Se pueden comer todo y los niños 22.500 de 5 a 12 años. No traiga al amigo bajito a pasar. Sí, sí, sí. O sea, como Bolsonaro que levantó al enano. Auto. Sunday W Brunch se realiza en el piso 4 del hotel, en Noso y Terraza Noso. Esto está en el piso 4 del hotel. Entrando a la... justo al frente. Muy hermoso. De 13 a 16 horas. Y para reservar, escriban a restaurants.wsantiago@whotels.com o escriban directamente desde sus celulares a 56-2277-00082 o en el Instagram, que es más sencillo, @wsantiagoaplauso. Aplauso. Oye, aquí están a paso de los pasos. Tú estás casi a paso de los pasos, de tus pasos. Sí, tipo. Yo venía caminando acá, yo el gimnasio es acá. Mi gimnasio es acá. Dios. Sí, for real. No, for real. Si yo sé, weón. Si querés podemos ir a hacer ahí uno. ¿Tenía algo que no sea de marca? Hagamos una entrevista, así, pero cocainamente hablando. Claro, puro. Aquí no hacen, hacen Spiniac. Ay, no, nada que ver. Pésimo. Borra esa parte. La editamos. De hecho, en otro que lo estoy viendo desde acá. Sí, sí. Me equivoqué. ¿Lo ves? Lo veo. Álvaro, la gente quiere saber, ¿tienes algo que no sea de marca? En este momento, por ejemplo.
Alexandra, calcetín. Porque es única. No, el calcetín es de cobre, Monarch. Para el pie de atleta. Sácale la cuenta de cuánto lleva puesto Álvaro en su vestuario. Zapatillas, 89.990. Pero las compré en oferta en todo caso. 69. 49. Nah, te lo juro. Buenaventura. Ya. No. Vamos un día a ver cómo se comporta Álvaro. Hates of Las Candes. Ok. Calcetín, 3.990. El calcetín es caro porque es de cobre. 6.990. Sí, de hecho, Paribet estaba traficando calcetines. Últimamente salió una arista nueva del caso reloj. Del caso BTR, que cerraba los cables para pa hacer calcetines. Ahí estamos. ¿Para qué necesitan tanto cobre y todos los calcetines de Álvaro? Sí, pues. Blue Jean diría que es 299.000. Ah, no sé, pues lo compré en. Yo lo compro todo esto en outlet en Estados Unidos. Ya, ¿el cinturón? ¿Se puede ver? Sí. No veo la marca hasta tu boca. Te veo a Milis. Es Perrielis. Cacha el loco. Sí, es loca. 89. La polera es de Karl Lagerfeld. Todo esto es outlet, ¿eh? Outlet. Esto. Amigo, aunque sea outlet. No, Karl Lagerfeld no fue outlet. Ahí salí, pero con uno comiendo. Y con el reloj de alta gama. Reloj de alta gama, sí. No, vamos a decir la patente del auto para que no te persigan los choros. ¿En qué auto andaba ahí? ¿Ahora? ¿Ah? No, en el moderno. Ah, ya. Sí. Cristóbal le dice autopaseo y autopista. Ah. No, sí. Es un niño tan inteligente. Sí. ¿Autopaseo? ¿Autopaseo? Sí. No, autopista. ¿Dónde vamos a salir a pasear? Sigamos con las noticias, A ver. Pieza 15 en peligro. Luego de la denuncia de vendedores ambulantes que vendían monturas de brackets en Estación Central, sí, ya se fue toda la chucha. Oye, pero hoy día en la ambulancia te podía encontrar cualquier cosa. Ayer salió un reportaje en nuestro holding. Ya. Yo solamente veo, escucho y todo nuestro holding. Consume solo Ibamba. Sí, po. Ayer está y este chico de la noche. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Ah? ¿Álvaro Pachi? No, el del Prime, el la noticia Prime. Ramón Ulloa. Ramón Ulloa. Iba a ser dupla ahora con la... ¿Con la Solo Neto? Con la Solo Neto. Sí. Ah, mierda. No, bueno, volvimos al 92. Pero bien, ¿ah? No, al 2000, po. Sí. Volvimos bien. Bueno, Ramón Ulloa, bueno, antes de ayer con el tío Emilio presentaron un reportaje de mecánico en la calle. Maravilloso. En Lira... Con Copiapó. Un mecánico en la calle está cero en su ambiente, muy en la vereda, ¿cachai? Sí, onda, sí, todo sí, pésimo. Sí. Onda, le cambiaron el aceite a las motos, dejaban el aceite tirado. Obviamente, pues. Sí, sí. Bueno, ahora están poniendo brackets en el centro. Santiago Centro, buena. Es el de las motos, del de hacerte las buena. Uñas. Pero amigo, ¿qué viene después? ¿La liposucción? Sí. ¿De paso? Probablemente. Vengo del pollo caballo aquí, por favor, me hace una liposucción de lo que acabo de consumir. Con esas carpitas que usáis para ir al baño en el camping. Oye, ¿en qué calle estarán haciendo, no sé, por la circuncisión, ponte tú? ¿En cualquier minuto? Eso. ¿En cualquier minuto? En Heidegger. Oye, pero ¿cómo? Brackets. Pero además, ¿cómo llegáis a la conclusión de que necesitáis brackets? Así como vais pasando, decís, igual me pondría unos brackets. No, porque hay gente que ya tiene frenillos y se cambian los brackets, como más coloridos, porque nada más lindo que una boca llena de... O sea, nada más lindo que un bracket llamativo. Sí, pues. Porque ahora la gente sublima eso, ¿cachai? Antes lo escondíamos. Ahora están vendiendo el bracket de Felipito. No sé la calle. El calendario de los 12. No, y te quedan así desde el colmillo hasta el otro lado. Felipito. Bueno, yo creo que además de brackets estaban poniendo esas piezas que son como de gangster rapper. Ok. La pieza de oro. Uy, ¿cómo se llaman? No, porque tienen como unos rims. Tienen un nombre como de auto. Ya, pero son como una O-ring. O-ring. Son como fundas, ¿qué son? Sí, fundas. Oye, a propósito, estoy incluyendo la altísima gama en un concurso. Hoy día. ¿De qué? Se llama Carson Coffee. ¿Ya? Y vais con tu tito a participar, pues, así como, oiga, lo encuentra lindo, sí, vote por él. Carson Coffee de Santander. No le veo otra explicación a tu respiración. Sí, no, pero es bueno igual. ¿Qué ganan ahí? Si pero eso es como la carrera de las guaguas de éxito. Ay, pero ya. Hay con tu auto, ¿cachai? Y así,
Claro, la guagua no se te caga encima. Nada, nada. Tú le decís, oiga, mire, es único, es único. Carrera de las guaguas era sí, lo más. La carrera de las guaguas, sí. La carrera de las guaguas y el perro que habla son cosas que marcaron a nuestra generación. O sea, es que me arrabe el perro que habla, weón. Bueno, me da mucha rata. Ya voy con otra siguiente noticia porque ya la de los brackets me dio rabia. A ver. Me enojé. ¿Viste los Oscar a todo esto, Alderete? No, es que yo debo reconocer que no soy tan fílmico. Yo no soy tan fílmico. O sea, como que veo películas como alguien que le gusta la película o la serie. Que... Qué buena la aclaración. No... Me gusta ver películas como la gente que le gusta ver películas. Claro, pero no soy el que está como, oye, ¿vieron la última serie de la...? ¡Ah! Yo estoy más bien así como, oye, ¿vieron que en YouTube subieron un programa argentino del año 84 oh, donde sale Maradona que se le encarnó una uña? ¿Cachai? Yo soy como de esa onda. De hecho, no está en imagen, está solo el audio. Claro, yo soy más bien como un arqueólogo. Eso es cierto. Oye, Álvaro, te recomiendo que veas un youtuber que se llama Pablo Molinari, que a la vez es comediante. Ah, sí, me suena. Que el fin de semana subió un video de las 10 referencias de Argentina en el cine. Buena. Hay una película, que me acordé porque hay una película de... ¿cómo se llama el de Duro de Matar? Bruce Willis. Bruce Willis, hay una película de Bruce Willis que tiene un nombre muy parecido. ¿Ya? Donde Matar es peludo. Se ve en un bar que hay una tele y en la tele están mostrando un programa de la televisión argentina. ¡Qué buena! ¡Ah, es como Chile en la pantalla! ¡Claro! ¡Ah, perfecto! Sigan la cuenta. Buena, Chile buena, la voy a buscar. Que es de una amiga mía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo voy a buscar. Chile en la pantalla. Es todas las ocasiones en que aparece Chile en la pantalla. Yo sigo a todos los televisivamente de todos lados. Me encanta la televisión. Sí, pero... yo soy más baja gama en ese sentido. Sí, pero amigos, ¿sabéis que cuando se meten con tu wifi ya la cuestión es distinta? Claro. Yo puedo opinar de las series que no le gusta a tu amigo, echarte gente encima en Twitter, pero no se metan con la wifi del vecino. Exacto. Esta noticia lleva por nombre, dame tu contraseña. De hecho, Álvaro está a punto, si es que le traen otro... Estoy a dos de estos de soltar en la superclave. Una familia se transformó en viral... Por la creativa forma. Es que una familia viral, weón. Y ahí partió mal la noticia. Sí, una familia viral. Ya, una familia viral. Por la creativa forma en que decidieron enfrentar a sus vecinos, quienes utilizaban su wifi de manera gratuita. Ya. Choreaban wifi. Choreaban wifi. El hecho se transformó en tendencia en TikTok. Puta la wea. Seguimos con otra mala noticia. Familia viral, TikTok. Obvio, pues, desde que dice familia viral, ya sabéis que la noticia la hicieron de un ya, TikTok. Ya, sí, es verdad. Sí, pues. Acumulando casi 9 millones de reproducciones en un par de horitas, no, de semanas. Allí se puede ver cómo el grupo decide por medio de Google Home. No sabía que existía esto. Google Home, sí. Una aplicación que te ordena así como, lávame la ropa. Sí, vos. Claro, le da ahí instrucciones de voz. Si toma chocolate, paga lo que automatizada con... Perfecto. Exacto. Ya. Entonces, el grupo decide, viral, alterar Google Home. Ya. Para alterar así los videos que reproducían sus vecinos. Ya. Las vecinas se colgaron de nuestro wifi y comenzamos a manipular la TV desde Google Home. Ah, además, po. Sí, po. De este modo, es posible ver el momento en que todos como familia comienzan a intervenir en la tele de quienes viven a un lado. Por medio de un celular, se observa cómo manipulan desde el volumen hasta el minuto que se encuentran reproduciendo la tele ajena. Bueno, le devolvían toda la reproducción al principio. Sí. Constantemente. Yo tenía en el otro apartamento, ahora en el nuevo me dio lata hacer todas las falacias. Tenía todas estas falacias, po. Como antes era soltero, tenía tiempo. Ser soltero y tener tiempo, Álvaro. Sí, pero era rico. Entonces, yo cuando empecé a viajar, iba y le cambié al canal a Alexandra. ¡Qué chapelona! Estaba así en Las Vegas y abría la cuestión y le cambié al canal. Y le bajaba la luz. Le bajaba la luz y le subía la luz. Le bajaba la luz y le subía la luz. ¡Qué insoportable, Álvaro! Por Alexandra, bueno, tiene que ser todas esas cosas. Y de repente me decía así como, me escribía como, me estaba escribiendo como para preguntarme como, oye, ¿qué está? Y de repente era como, ya, pues, weón. Pero cachaba, ¿crees? Después cachaba, como, obvio. Llamó a los Pacos porque había un fantasma, de hecho. Claro. Oye, hay una noticia en desarrollo que estoy buscando. No, en desarrollo, se desarrolló. Ya. Pero. Se desarrolló demasiado, quizás. Tiene ribetes. Ribetes. Oh. ¿Cachai? Yo no estoy gorda, tengo ribetes. ¿Me entiendes? Mentiroso y la concha. Claudio Reyes furia por dichos de Oscar Gangas sobre su agresión a Jaja Calderón. Imagínense esta tríada de... J.J. Calderón. In this corner, J.J. Calderón.
El comediante Claudio Reyes reaccionó con molestia a las recientes declaraciones del humorista, comillas, Oscar Gangas. Hago énfasis en las comillas. Oye, perdón, y yo la otra vez creo que lo dije, vean el programa de Luis Slimming. Ah, ya sé. Lo hablamos por teléfono. Es que nosotros hablamos con la por teléfono, que estamos haciendo un podcast. Hablamos otro día con la Ina y yo le decía que el programa de Luis Slimming se llama Entre Broma y Broma en YouTube. Había entrevistado a Oscar Granga y no era gracioso, pero sabe caleta de humor. Exactamente. Se debería haber dedicado a eso. A ser productor quizás del área... Oye, pero bueno. Un buen productor de este humorista bueno para llevarlo por el festival. Sí, véanlo, Sigo con la noticia. Va adelante. ¿Quién asumió la vocería de Jaja Calderón? Oscar Gangas. JJ. Cabe recordar que el ex Javelin con Ja fue acusado de agredir a Juan Luis Calderón Pérez en medio de una junta de artistas. Junta de, comillas, artistas. Situación que terminó por reconocer. Sin embargo, la causa sería distinta a la que fió Cangas en el programa Sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo. Muy moderno. Está muy... Nada que ver con lo que contó el chistosito mentiroso. Habló de que el Jaja Calderón estaba preparando una rutina sobre Gabriel Boric. Mentira, 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 señor Cangas. Mentiroso y la concha. Disparó Reyes en el Pacho Cola. Su programa. Ya. Ok. Ya. No, un programa que se llama El Facho Cola. Luego de eso, la PDI habría incautado. Bueno, no podemos decir. Luego recordó un anterior incidente protagonizado por Gangas. Gangas. The Gangas. This is my ganga. ¿Cuándo una tocata de los Gangas con... The Gangas. Presentado con Oscar Gangas. Oscar Gangas. Multiverso. Vocalista invitado a Oscar Gangas. La zorra. No se obtiene nada más alta gama que eso. Ya. Dice... Ah, este otro incidente protagonizado por Gangas. Vos estás grabando con un teléfono. Ganga rap. Hay que decirle así a este saco de huevo. Oh. Porque así entiende en su idioma. Vos estabas grabando con tu teléfono conversaciones privadas. Oh. Ay, ¿pero qué es esto, RuPaul Drag Race? Mira que es rabio, Francisco. Oye, pero es una bala. Es que yo no sé, güey. ¿Qué voy a hacer más rato? Yo no sé si es humano. ¿Voy a estar en toda la reunión que...? Claro, representante legal. Con Bocoder. Do you believe I am in a group? Ya no entiendo el Kawin, en verdad. Como que se agarraron los humoristas de los antaño. Comillas. Comillas humoristas. Aéreas. Comillas. Es que vi que cuando perdís validez del todo... Hay que armar oleaje con algo. Y esto, gallo. Pero esto es un oleaje así, ese que viene como con. Con plancton. Claro. Oye, eso me dijeron el domingo. ¿Qué pasó? ¿Qué macho? Me preguntaron, ¿y vos estás soltera? Y yo, sí, estoy soltera. Y me dicen, oye, pero hay más peces en el mar. Y le dije, amiga. Si hay tantos peces en el mar, ¿por qué? Siempre me toca el que no me deja nadar. Yo me meto al mar a buscar un pez y salgo con un neumático, con un bototo, con un bototo. Con todo menos con un pez nuevo. ¿Ya? Con una lata de salsa de tomate. Sí, weón. Con un Walkman. Es verdad. Una pura ahí. Me da rabia, weón. Vamos a leer el horóscopo porque eso nos merecemos el día de hoy. Estar en un lugar tan zen como este y poder encontrar qué nos depara el día y qué nos depara el paso de Neptuno por Plutón en estos momentos. ¿Ya? A ver. Perdón, me encontré con una nueva noticia que dice: la ciencia dice que el nepe creció 24% ¿sí? en los últimos 30 años. Y la razón de este fenómeno no sería buena. ¿Me meto en la noticia? A ver. Sí. Con esta misma música. Sí. Nada más natural que el nepe. La Universidad de Stanford, en Estados Unidos, estudió los penes, especialmente erectos, de más de 55.000 hombres desde 1992 hasta 2021. ¿Ya? La conclusión fue que la longitud promedio del pene ha aumentado en los últimos 30 años. ¡Sin embargo! La razón de este fenómeno sería bastante preocupante, así lo reveló el estudio publicado por World Journal of Men's Health. Se me abrió la publicidad. Oye, esos sitios, hay cachado que estáis leyendo algo y te salen como unas uñas con hongo. No. Oh, sí. Amo.
Amo todas esas cuestiones donde puedes sacar puntos negros. ¡Ah, lo sí, no, pero estáis leyendo así, no sé, vos. ¿Qué sé yo? No sé, Paribén, no sé qué, estáis leyendo en el filtrador y de repente todo, te salen unas uñas con hongo, unas cuestiones con psoriasis. ¿Qué? ¿Pero qué? Gusano. Ahora dicen que es preocupante esto del aumento del nepe. Cualquier cambio general en el desarrollo es preocupante porque nuestro sistema reproductivo es una de las piezas más importantes de la biología humana, dijo el doctor Michael Eisenberg. Michael Eisenberg, vecino de Jordi Castell. No abordamos esa noticia, ¿no? Pero esa noticia es como buenos días, Mónica. Va a ser imperecedera. Se puede abordar en cualquier momento, sí. Es atemporal. Jordi. Alimentos no perecibles y las historias de Jordi en el claro, claro, cuando hay algún desastre de una catástrofe natural, pueden donar alimentos no perecibles y la historia de Jordi. Ay, qué mentiroso más pulento. Capaz que nos lo encontremos caminando por acá. Puede ser. No, porque está en Chiloé haciéndose como un nerd term. Oye, pero Chiloé en cualquier minuto se transforma en el próximo sector 5. Amigo, ya está gentrificado total. Se está sobrepoblando ese lugar. Oye, gracias Álvaro por haber venido. Sí. 15 minutos tarde, pero igual. No. ¿Se te hizo largo? Yo llegué a la hora, pero abajo era la credencial de la credencial de que, oiga, que identifique, se era como, oye, bueno, no tengo ninguna intención. Yo ya no sé si salir a buscar mi carne, como que ya me da fobia. Sí, qué lata. Ya no, me dio al registro civil para sacarlo. Ojo, que ilegal que te retengan tu carne. Yo no quise hacer atado. No, no es ilegal. Aquí es parte de la situación. Sí. Es parte de la seguridad. Está súper bien. Está queremos agradecer a W Santiago y despedirnos con música. Gracias, Mila. Gracias, Pancho. Gracias, Álvaro. Gracias a toda la gente. No leí un solo comentario porque tengo solo dos manos. Sí. Y una de ellas agarra el micrófono. Esa. Y la otra, aplauso de jamón. Nos despedimos con... tu foto. Con tu foto. Sí. Con Neil France. Neil Francis. Qué rico aquí en el Cerro Dumb San Luis. Love. El amor es tonto, ¿sabes? Dumb love. Motherfuck. Ya, chao. Hasta mañana.